Bienvenidos a CNS Noticias, el noticiero más visto en todo el departamento de Arauca, donde les presentamos los últimos hechos registrados en el departamento. Información veraz y oportuna. A continuación les presentamos nuestros titulares. Como irresponsable catalogó el alcalde declaraciones de concejales de la capital que buscan protagonismo atacando a funcionarios sin dar soluciones. Ejército logró la captura de alias El Tuerto en zona rural del municipio de Tame. El hombre sería el responsable de atentados en Puerto Jordán. Secretario de Gobierno del municipio habló de inconformidad por robo de ganado y contrabando. Explica qué se viene haciendo. Sena llega por primera vez a la vereda Holanda, zona rural de Tame, con un convenio que entrega insumos a población que busca crear su propia unidad productiva. Feria de crédito que realiza Confiar se desarrolla con importante balance positivo. Empresas privadas también participan. Alcalde de Arauca invitó a la Procuraduría para revisar trabajos que se realizan a orillas del río Arauca. Policía Nacional reconocerá trabajo de líderes comunales que brindan estrategias para fortalecer seguridad. Sena abrió nueva convocatoria para el departamento de Arauca. Las ofertas educativas buscan apuntar a renglones de la economía. Presenta las noticias, Ruti Coraima Villamizar. Iniciamos con el desarrollo de las noticias. Como irresponsables catalogó el alcalde declaraciones de concejales de la capital araucana que buscan protagonismo, atacando a funcionarios sin apoyar a soluciones. Dice alcalde, Arauca ha mejorado en seguridad. Luego que algunos concejales le solicitaron la renuncia a algunos secretarios y a las autoridades del municipio de Arauca por no dar resultado, el alcalde del municipio capital dijo que estas declaraciones son irresponsables por parte de algunos concejales. A mí me parece que son unas expresiones irresponsables, totalmente irresponsables e inoportunas. Yo llamo a estos concejales, hombre, a la cordura, al buen juicio, que se pongan a trabajar en pro del bienestar social. Yo felicito a mi policía, felicito a la Armada, felicito al Ejército, a la Fiscalía y a Migración Colombia, que estamos haciendo un excelente trabajo. El burgomaestre dijo que en la capital araucana ha disminuido los homicidios y los hurtos. El municipio de Arauca ha mejorado todos los indicadores en cuanto a muertes, ha mejorado todos los indicadores en robo a la residencia, al raponeo, al jalonazo, a todas esas cosas hemos reducido. Hemos reducido los indicadores del microtráfico en el municipio de Arauca con resultados muy buenos. El alcalde felicitó a los miembros de la Fuerza Pública por los resultados que se han dado, como la incautación de unas reses en los últimos días. En días pasados hemos incautado muchas carnes de cerdo, de res, de gallinas, de pollos. Hace 4 días incautamos más de 4.000 kilos de pescado que venían en malas condiciones y que iban a entrar al comercio ilegal de Arauca. En estos momentos hemos incautado 252 reses de mala procedencia que no sabemos aún si es ilegal o no, pero que las decomisamos. Hemos desbaratado un plan que venía, un plan pistola para el municipio de Aragua, donde decomisamos 8 pistolas y unas motos, donde se desbarató posiblemente una alianza de unos bandidos como son los del clan del Golfo. La máxima autoridad del municipio de Arauca le hizo un llamado a los concejales para que se pongan la camiseta por Arauca. Entonces, que no vengan unas expresiones tan irresponsables a cuestionar un trabajo serio y mancomunado. Es muy fácil criticar desde una silla, acomodados allá, y que nunca hacen gestión de algunos personajes de Arauca. Les llamo la atención porque de verdad que no puede ser así. Criticar y criticar y exigir cuando uno no hace nada es reprochable. Pónganse la camiseta, pónganse a trabajar, señores, por el bienestar del pueblo de Arauca y muestren unas políticas, muestren gestión y no hagan expresiones tan irresponsables con gente que está trabajando por el bien y la seguridad de nuestro municipio. El alcalde Benjamín Socadagüí seguirá apoyando la institucionalidad con todos los resultados que les están dando al municipio de Arauca hasta el momento. Y el Ejército Nacional logró la captura de alias El Tuerto en Tame, el hombre presunto responsable de atentados en Puerto Jordán y atentado contra la Fuerza Pública, llevaba 10 años en el ELN, dicen las autoridades.
El Ejército Nacional logró la captura de un integrante de la red de apoyo al terrorismo de la Comisión Martelena Barón del Frente Domingo Laín Sainz del ELN. Así lo dio a conocer a través de un comunicado de prensa en el que se registra la acción. Según el documento, en el municipio de Tame, por medio de orden de captura expedida por el juzgado 65 penal municipal, se llevó a cabo la captura de alias El Tuerto por el delito de rebelión. Presuntamente, este individuo, quien llevaba más de 10 años en la organización criminal, estaría involucrado en el asesinato de dos soldados del batallón de artillería número 18 en enero pasado, así como el planeamiento de acciones terroristas en el centro poblado de Puerto Jordán. Dentro de sus actividades ilegales, se le atribuye la organización y control de las redes de apoyo al terrorismo en Arauca. De igual forma, el capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente. Era integrante de la parte armada de la comisión a la que pertenecía. A esta captura se le suman otras 82 aprehensiones que ha realizado el ejército en lo corrido del año. Asimismo, se espera realizar otras capturas también por diferentes delitos y también por estar vinculados al grupo terrorista del ELN. Secretario de Gobierno del municipio habló de inconformidad por robo de ganado y contrabando. Explica qué se viene haciendo y combatiendo la problemática. El secretario de Gobierno municipal le salió al paso a las críticas que le han hecho a la administración municipal sobre el incremento del contrabando y el hurto de ganado en esta región del departamento. Estos delitos no son de los últimos dos años, sino que vienen desde hace muchísimos años atrás. Decirle a toda la comunidad araucana que hay que hacer claridad en que el tema del contrabando y el tema del abigeato no es un tema de año 2016 y 2017. Este es un tema histórico en el municipio y en el departamento de Arauca. Hay quienes han querido magnificar esta situación y descargar toda la responsabilidad en la administración municipal y casi que en una secretaría, cuando esto es un tema que tenemos que atacar desde muchos sectores, obviamente coordinados desde la administración municipal, que es lo que hemos venido haciendo. El jefe de la cartera política del municipio aseguró que el gobierno nacional ha dejado solo al departamento de Arauca. Infortunadamente, este flagelo se ha venido incrementando en los últimos años debido a la situación que vive el vecino país de Venezuela. No quiere decir que por esta situación pues vamos a hacer oídos sordos a lo que está pasando, pero vuelvo y reitero, el llamado que estamos haciendo desde la administración municipal es que esta situación que está de una u otra manera perjudicando a toda la población debe ser vista desde todos los ámbitos en el municipio y en el departamento, pero involucrando al nivel nacional. A nosotros el gobierno nacional nos ha abandonado frente a esta situación. No ha habido ningún apoyo real sobre esta situación. Lo que hemos avanzado, que ha sido poco, lo hemos logrado prácticamente con los pocos recursos, con las pocas estrategias que hemos podido definir y con casi que un apoyo mínimo, donde en ocasiones la misma fuerza pública se ve e impotente frente a esta situación. En el incremento del contrabando de carne en Arauca, es culpable desde el consumidor hasta el expendedor por comprar carne de contrabando. Dejemos la mala costumbre que tenemos de buscar responsables. Aquí los responsables somos todos. Responsable el que consume carne venezolana, el que consume productos venezolanos es responsable de lo que está pasando, porque nosotros tratamos de contrarrestar esa situación, pero el consumidor incluso le busca el quiebre a las autoridades para ir hasta el sitio donde puede encontrar al expendedor de carne venezolana, sin tener en cuenta los problemas a los que puede estar abocándose en temas de salud. Son responsables los mismos comerciantes de la misma carne, porque hay datos exactos de comerciantes de la misma plaza de mercado que compran el producto venezolano. Hay horas específicas momentos en que llegan vehículos tipo taxi con bolsas, con presas completas, depositan la carne en la plaza de mercado, pues, tratando de hacerle el quite a las autoridades, despotan esta carne, la pican y la venden como si fuera carne, el producto que va del frigo matadero. El funcionario dijo que lo que va corrido del año han sancionado 7 establecimientos comerciales en la capital araucana. La
la señal de CNS Noticias es retransmitida a esta hora en Arauquita a través de Tele San Lorenzo. El saludo a todos nuestros televidentes en ese municipio. Nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más información. Sena llega por primera vez a la vereda Holanda, zona rural de Tame, con un convenio que entrega insumos a población que busca crear su propia unidad productiva. Feria de crédito que realiza Confiar se desarrolla con importante balance positivo. Empresas privadas también participan. Alcalde de Arauca invitó a la Procuraduría para revisar trabajos que se realizan a orillas del río Arauca. Policía Nacional reconocerá trabajo de líderes comunales que brindan estrategias para fortalecer seguridad. SENA abrió nueva convocatoria para el departamento de Arauca. Las ofertas educativas buscan apuntar a renglones de la economía. En las noticias del canal CNC, de lunes a viernes 7:30 de la noche. CNC Noticias, con el más completo equipo periodístico, brindando la mayor información a todo el departamento de Arauca. CNC Noticias. En la lupa con Carlos Pérez, un programa de opinión, todos los miércoles de 8 a 8:30 de la noche, en su canal de televisión CNC. Después de CNC Noticias, entrevistas con personajes del departamento de Arauca. En La Lupa con Carlos Pérez, de 8 a 8:30 de la noche, todos los miércoles, por su canal CNC. Si quiere vender o comprar carro, Autos del Sarare le tiene las mejores ofertas para que compre o venda. Además, fabulosos obsequios y bonos de matrícula, mantenimiento y retoma. Este mes, gran remate Renault 2017. Si quiere vender o comprar carro, acérquese. Autos del Sarare, que le tiene las mejores opciones de compra o venta en sus nuevos o usados de todas las marcas. Oficinas, Carrera 24, calle 15, esquina. Aplican restricciones y condiciones. Llega a Arauca una nueva forma de ganar dinero. Bingo TV, el araucano. Juegue y gane. Todos los domingos a partir de las 6 de la tarde por su canal local CNC. Adquiera sus cartones a partir del lunes 15 de mayo con nuestros impulsadores de venta. Para mayor información, comuníquete a las líneas telefónicas 315-928-1789 o al 350-446-1728. Bingo TV, el araucano. Juegue y gane. Ferre Materiales Multitodo La Estrella, carrera 18 con calle 18, esquina número 1756, 885-5418. Venta de toda clase de herramientas, eléctricos en general, grifería, motores de potencia, pinturas, carretillas de construcción, martillos, bisagras, clavos, tornillos, sanitarios, taladros, machetes, brochas y todo lo que tú necesitas para la construcción lo tiene Ferre. Ferretería Multitodo La Estrella, abierto de domingo a domingo. Ya lo sabes, si buscas materiales para la construcción, no des más vueltas, vaya a Ferretería Multitodo La Estrella, carrera 18 con calle 18, esquina, teléfono 885-5418. La verdad, no importa qué tipo de festividad sea, para celebrarla con una exquisita torta de sabores inconfundibles. Lo importante es que sea de pastelería y repostería Rica Tentación. Además de pasar el mejor de los momentos en un espacio confortable y con un sinfín de postres, dulces y tortas. Pastelería y repostería Rica Tentación los espera en la carrera 19, número 1724. Teléfono 885-3265. Celular 311-281-7666. Avenida Ciudad de Arauca.
Saludamos a nuestros canales aliados que retransmiten esta emisión de noticias en los diferentes municipios del departamento. Recuerde que también nos puede ver todos los días a las 7:30 de la noche en vivo en Facebook a través de nuestra página Canal CNC Arauca, donde también puede hacer sus denuncias a través de un mensaje o un comentario. Y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA por primera vez llega a Vereda Holanda, zona rural de Tame. En un convenio con la Gobernación de Arauca, se entregan insumos a población para que creen su propia unidad productiva. Por primera vez el SENA en el departamento de Arauca llega con formación complementaria a la Vereda La Holanda del municipio de Tame, lugar habitado por población afrodescendiente y víctimas del conflicto, así como también se registran personas desplazadas de otras zonas del país que llegaron a esta región llanera en busca de nuevas oportunidades. Estamos en el día de hoy tratando de exponer la unidad productiva en convenio SENA-Gobernación, en la cual están participando 29 personas del municipio de Tame, específicamente la vereda La Holanda. Ya que es una población afrodescendiente, ellos están participando y fortaleciendo a través del SENA en una capacitación para conformar una panadería y poder darle a la comunidad la alternativa de consumir productos hechos por ellos mismos. En este momento es la primera vez que el SENA llega a estas comunidades, en la cual se está dando un curso en panadería, repostería, galletería y bizcochería como tal. Gracias a un convenio entre el SENA y la Gobernación de Arauca, esa comunidad, además de la formación para la elaboración de productos de panadería, repostería, galletería, bizcochería, también recibirá equipos, implementos e insumos necesarios para el establecimiento de una unidad productiva panadera. Somos un grupo de afrodescendientes desplazados. Estamos en un curso de panadería que se hizo en convenio Gobernación SENA. Queremos tener una microempresa. Hoy hicieron entrega a la gobernación de el horno, mesas e insumos para facilitar nuestro aprendizaje. Con el acompañamiento por parte de la unidad de emprendimiento, las 29 aprendices de este curso y beneficiados con el proyecto vienen trabajando en la conformación de su unidad productiva, que tendrá como objetivo brindar alternativas a la comunidad de consumir productos de panadería y sus derivados elaborados por ellos mismos. Ellos están procesando productos para poderlos también, inclusive, no solo ser beneficio de la comunidad, sino poderlos vender en los alrededores y llegar inclusive a las alcaldías, gobernaciones, donde les puedan prestar ese beneficio a las comunidades. Feria de crédito que realiza la Caja de Compensación Familiar de Arauca se desarrolla con un importante balance positivo. Empresas públicas y privadas participan de esta convocatoria. Así vamos en confiar. Bueno, nos encontramos en la Feria de Créditos de la Caja de Compensación Familiar de Arauca Confiar, una importante actividad que realiza a través de la línea de crédito de la corporación para brindar productos y servicios a todos los afiliados a la Caja de Compensación durante el fin de semana aquí en Los Araguatos Centro Recreacional. Bueno, nos encontramos con Laudy Joana Willes, POSGIR, distribuidor autorizado. Declaro, ¿qué tiene POSGIR en la Feria de Créditos Confiar? Sí, hoy en la Feria de Créditos Confiar, POSGIR tiene los celulares bajos de precio por el mes de las madres y también los pueden llevar a crédito, pagándolos mensuales, a cuotas. Bueno, el beneficio es todo más para los clientes que vengan a ser parte de la feria. Invitemos a todos los afiliados para que visiten Los Araguatos durante el fin de semana en la feria. Bueno, a todas las personas que son afiliadas a Confiar, que por favor vengan a visitarnos, a disfrutar y a recibir de los beneficios y las oportunidades que está brindando la Caja de Confiar. Invermotos Arauca también se vincula a la Feria de Créditos Confiar. Estamos con Alicia Hostos. ¿Qué pueden encontrar los afiliados a Confiar en el aquí en el concesionario Suzuki? Hola Samuel, buenas tardes. Pueden encontrar bonos de promoción hasta de 340 mil pesos por el mes de las madres y por la Feria de Confiar. ¿Qué línea de motos tenemos en exhibición? Tenemos variedad, tenemos automática, semiautomática, tipo sport, moto enduro.
gran variedad. Bueno, invitemos también para que todos vengan y disfruten de la Feria de Créditos Confiar durante el fin de semana. Claro que sí, les haciendo la invitación para que vengan a Los Araguatos, el clima está delicioso y aprovechen los créditos de Confiar. Llegamos aquí en la Feria de Créditos Confiar, donde se encuentra Comercial Electromuebles Honda, presente en la Feria de Créditos de Confiar. Pedro, cuéntenos, ¿qué podemos encontrar o qué ofrece Electromuebles Honda en la Feria de Créditos de Confiar? Pues en este momento en la segunda Feria de Créditos de Confiar puedes encontrar lo que son motos, electrodomésticos y todo lo que relacionado en muebles, salas y todo eso. Entonces ven y aprovecha con un 15% de descuento en todos los productos. Bueno, y en el mes de la madre, ¿qué promociones tienen? En estos momentos tenemos promoción en todo lo que es el audio y video en la marca Samsung. ¿Cómo pueden adquirir esos productos a través de los créditos de Confiar? Muy fácil, aquellas personas que sean afiliadas a la caja pueden venir, se le hace un 15% de descuento al valor del producto para que se lo lleven sin ningún problema. Van a estar participando hasta el domingo, invitemos a la gente para que venga y visite el stand de Comercial Electromuebles. Sí, vamos a estar hasta el día domingo acá en la segunda feria de créditos de Confiar para que vengan y nos visiten. Y Autos del Sarare también se vincula a la Feria de Créditos Confiar. Mario Moreno, cuéntenos con qué se vincula Autos del Sarare a la Feria de Créditos de la Caja. Buenas tardes. Sí, ya esta es la segunda feria que nos ha invitado la Caja de Compensación Confiar. Estamos exhibiendo los vehículos nuevos usados de todas las marcas. Siempre tratamos de exhibir los vehículos que más podemos en la empresa y bueno, aquí ofreciéndole a las personas, por ser el Día de las Madres, bonos de hasta 1, 2 o 3 millones de pesos y a la mano con Confiar. ¿Van a estar durante el sábado y domingo también aquí en la feria? Sí, señor. Hoy estamos exhibiendo dos vehículos, mañana llegan dos vehículos más. Vamos a tratar de tener entre 5 o 6 vehículos aquí en la exhibición. Son vehículos nuevos y usados de todas las marcas. Bueno, ya estamos con Pedro Antonio Parada, él es el jefe de crédito y cartera de la Caja de Compensación. Hagamos la invitación, Pedro, para que las personas se acerquen durante sábado y domingo aquí a Los Araguatos. Bueno, ya estamos en la segunda feria de créditos. Los invito a todos los afiliados para que este sábado y domingo se acerquen al Centro Recreacional Los Araguatos y adquieran los diferentes servicios a través de nuestras líneas de crédito. ¿Qué podemos encontrar en Los Araguatos? Diferentes productos de cerámica, de ferreterías, hay viajes turísticos, hay motos, hay carros, en fin, una variedad de productos para que vengan y nos acompañen. Importante recalcar que la entrada es libre, Pedro, aquí a Los Araguatos. Entrada totalmente gratuita desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Así vamos en Confiar. Alcalde de Arauca invitó a la Procuraduría que se revisaran trabajos que se realizan a orillas del río Arauca. Se gestiona con el Gobierno Nacional recursos para darle solución a esas familias. El alcalde de Arauca y una comisión de la Procuraduría Regional realizaron un recorrido por los sitios críticos del río Arauca sobre las veredas El Torno y La Payara, donde se está construyendo uno de los diques. En el día de ayer nos desplazamos sobre unos sitios críticos que tiene nuestro río Arauca en una comisión conformada por la Procuraduría de una visita preventiva hacia estos sitios con la Defensoría del Pueblo, con la Oficina del Riesgo Municipal, con el Secretario de Obras Públicas y de Gobierno y la Alcaldía. Iniciamos y el acompañamiento de nuestra Armada Nacional, hicimos un recorrido, fuimos desde las 6 de la mañana, nos montamos una voladora, fuimos hasta el sitio del Torno La Payara, allí nos bajamos, miramos las obras de impacto que estamos haciendo para mitigar el riesgo en esta zona, lo que es el Torno, Corocito y La Payara y Barrancones. La administración municipal viene construyendo algunos diques sobre el río Arauca y luego esta comisión llegaron hasta el sector de Brisas del Puente y Monserrate. La Procuraduría pudo evidenciar que estamos construyendo los diques vías en este sector, que estamos mitigando el riesgo en este sector con unos espolones, con algunas estrellas que se están colocando allí, y que hemos podido corregir un poco el curso de nuestro río en estos sectores y dándole a estas comunidades más seguridad y más bienestar. Es así como estamos construyendo este dique vía en este sector. Seguidamente nos devolvimos y nos desplazamos hacia un sitio, un sector muy crítico que tiene nuestra ciudad capital, donde viven más de 2.500 familias, como es el sector de Brisas del Puente hasta Monserrate. Nos vamos ahí, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo pudieron evidenciar algunos trabajos de mitigación que estamos haciendo allí de forma artesanal junto con la comunidad y se pudieron dar cuenta de la problemática y el peligro existente que hay allí. El alcalde confirmó que tiene un proyecto radicado en Bogotá para darle una solución definitiva de este sector del Monserrate. Hablábamos con la comunidad, les manifesté en el sitio
que tengo un proyecto ya radicado allá en Bogotá para dar una solución definitiva de vida a estos pobladores de este sector, ya que tengo en el Fondo de Adaptación Nacional, estoy realizando un convenio donde hay un ofrecimiento del gobierno departamental que nos van a apoyar con 4.000 millones de pesos, la alcaldía pone 3.000 y el Fondo de Adaptación cerca de 17.000 millones de pesos para meter un tablo estacado que vaya desde el Puente Internacional hasta Monserrate para mitigar el riesgo y de una vez darle esta solución muy responsable a esta comunidad. La comisión también llegó hasta Bocas del Arauca y El Vapor, donde se está construyendo un dique donde la comunidad de este sector hasta el momento no se ha inundado. Y nos fuimos para otro sector que tiene que ver con Río Seca o Bocas del Arauca y hasta El Vapor, donde nos bajamos también, donde la alcaldía municipal también está construyendo unos dique vías en este sector, y se pudieron dar cuenta del impacto que ha tenido esta zona, hoy no se ha inundado. Entonces, en todo este invierno hemos corregido estos fallos del río, y también le agradezco mucho a la gobernación de Arauca que sobre el dique vía que estamos construyendo y que está ya casi un 100%, ellos también hicieron unas obras para proteger este dique como es un jarillón. Entonces así le estamos dando respuesta a las comunidades que viven en los sectores más críticos de nuestro río Arauca. Con esta inversión que hace la administración municipal, se le está dando una vez por todas la solución a toda la comunidad que vive a orilla del río Arauca. La señal de CNC Noticias es retransmitida en Yopal a través de el Canal 2 y en Tame a través de Canal 5 TV. Nos vamos a un corte comercial y ya regresamos con más información. Policía Nacional reconocerá trabajo de líderes comunales que brindan estrategias para fortalecer seguridad. SENA abrió nueva convocatoria para el departamento de Arauca. Las ofertas educativas buscan apuntarle a renglones de la economía. En las noticias del canal CNC, de lunes a viernes 7:30 de la noche. CNC Noticias, con el más completo equipo periodístico, brindando la mayor información a todo el departamento de Arauca. CNC Noticias. En la lupa con Carlos Pérez, un programa de opinión, todos los miércoles de 8 a 8:30 de la noche, en su canal de televisión CNC. Después de CNC Noticias, entrevistas con personajes del departamento de Arauca. En La Lupa con Carlos Pérez, de 8 a 8:30 de la noche, todos los miércoles, por su canal CNC. Llega a Arauca una nueva forma de ganar dinero. Bingo TV, el araucano, juegue y gane. Todos los domingos a partir de las 6 de la tarde por su canal local CNC. Adquiera sus cartones a partir del lunes 15 de mayo con nuestros impulsadores de venta. Para mayor información comuníquete a las líneas telefónicas 315-928-1789 o al 350-446-1728. Bingo TV, el araucano, juegue y gane. Es tiempo de realzar tu belleza. Ven a Boris Z, Salón de Belleza en Arauca. Expertos en tintes, cepillados, planchados, cortes, manicure y pedicure, maquillaje, trenzas y peinados, extensiones, depilación en cera, estética facial y corporal. Además, promoción en queratina. Todo un equipo capacitado y creativo con las últimas tendencias. Boris Z, un lugar mágico para que revivas la belleza que hay en ti. Boris Z, calle 25, número 2024. Reservas 322-238-3959. Síganos en las redes sociales, Twitter, arroba Canal CNC Arauca. Síganos en Facebook, Canal CNC Arauca. Policía Nacional reconocerá trabajo de líderes comunales que brindan estrategias para fortalecer la seguridad ciudadana. La Policía Nacional en Arauca reconocerá el trabajo a los líderes comunales del municipio capital por el trabajo de la seguridad ciudadana que vienen adelantando. Se quiere
reconocer el trabajo incansable que están haciendo los líderes comunitarios, todas las personas que están en los programas de participación ciudadana. Por eso queremos hacerle ese reconocimiento a los coordinadores de los frentes de seguridad, a los niños y jóvenes que están en la cívica infantil y juvenil, también a los presidentes de junta y ediles, a los transportadores, a los vigilantes, en ese trabajo incansable que se está realizando en todo el departamento de Arauca en favor de la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana se está trabajando con los líderes comunales debido a que ellos llegan a todas las comunidades de los diferentes sectores. Se está trabajando mediante estos líderes comunitarios, que son las personas que llegan a las comunidades, aquellos que tienen mayor frecuencia con las comunidades para trabajar en conjunto. Esto es trabajar comunidad, trabajar administración municipal y departamental, trabajar con la Policía Nacional, que está siempre comprometida. Y ellos se han comprometido a brindar ese apoyo, y eso es lo que nosotros necesitamos, porque de una información, de una llamada, de una asistencia a una reunión, de una, cuando se hacen los encuentros comunitarios, de esa de pronto no esas quejas, sino de pronto esas inquietudes, desde ese momento se está contribuyendo a mejorar la seguridad ciudadana. El acto se realizará el 15 de mayo en el auditorio del Comando del Departamento de Policía de Arauca. El evento se va a realizar el día 15, ese es el lunes, día 15 a las 3 de la tarde en el Comando del Departamento en el auditorio, y donde se están invitando a todos los presidentes de junta, a los ediles, a los señores concejales, a los coordinadores de los frentes de seguridad local, a todo lo que son los taxistas, hemos invitado también a los gerentes de las empresas de transporte, a todas esas personas que están comprometidas con la seguridad ciudadana y el bienestar de la comunidad, los estamos invitando a que participen de este gran evento. La policía del departamento de Arauca hará unos reconocimientos en el municipio capital y también se le hará un reconocimiento a un líder del municipio de Arauquita. Sí, vamos a tener unos reconocimientos, se van a dar unos reconocimientos a unos líderes comunitarios, y tenemos también un líder comunitario del municipio de Arauquita, que está comprometido con la seguridad ciudadana a pesar de la problemática que presentan los diferentes municipios, pero son personas comprometidas. Es por ese trabajo mancomunado que se está haciendo con las diferentes autoridades, especialmente con la Policía Nacional, y hacerle un reconocimiento a todos los niños que pertenecen a la cívica infantil, del Olímpico, de los diferentes barrios, por ese trabajo de tan temprana edad que están contribuyendo a esa cultura ciudadana. La Policía Nacional continuará realizando el trabajo de seguridad ciudadana en el departamento de Arauca e invitó a las diferentes personas a que se vinculen a este programa. Y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA abrió nuevas convocatorias para el departamento de Arauca. Las ofertas educativas buscan apuntarle a los renglones de la economía en la región. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en Arauca abrió convocatoria a partir del día de hoy para formación profesional e integral en el departamento de Arauca. Bueno, a partir del día de hoy 12 hasta el 21 de mayo tenemos abierta la convocatoria para formación profesional integral durante el tercer trimestre. Vamos a impartir formación en el municipio de Arauca mediante los siguientes programas tecnológicos: producción ganadera, tecnólogo en contabilidad y finanzas, tecnólogo en gestión de empresas agropecuarias y tecnólogo en gestión integral de la calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional. Asimismo, técnico en mesa y bar. Para el municipio de Tame tenemos una oferta técnica que consiste en construcción de edificaciones y en instalaciones eléctricas. De la misma manera, para el municipio de Cravo Norte, construcción de edificaciones. Y Puerto Jordán con seguridad ocupacional y Filipinas con sistemas agropecuarios ecológicos. Esta es nuestra oferta para que aprovechemos esta gran oportunidad. El director aseguró que estos servicios son totalmente gratis. Los servicios del SENA son totalmente gratuitos. Pueden acceder a la página www.sena.edu.co o en cualquiera de una de nuestras sedes ubicadas en los diferentes municipios. Les darán la información y la ruta para que formalicen el proceso de inscripción. 285 cupos para esta tercera oferta del año 2017. Estas convocatorias también cobija Puerto Jordán y Filipinas para que las personas que se quieran inscribir lo puedan hacer.
creo que estábamos demorados en hacer presencia en esta zona, porque de igual manera lo hemos hecho en centros poblados como La Esmeralda, en Panamá de Arauca. No es que obedezca necesariamente a la coyuntura, esa es la obligación que tenemos como entidad del Estado de lograr colmar esas expectativas que tiene esta población y que ha venido dinamizando su economía a través de la producción agrícola y la producción pecuaria. Los requisitos son personas que hayan culminado el grado noveno y los grados 11 para poder inscribirse en estas dos modalidades. En el caso de la formación técnica, aquellas personas que hayan culminado su noveno año de bachillerato, y para formación tecnológica, quienes hayan culminado su bachillerato y además acrediten las pruebas SABER. Aquí no hay distingo de raza, cualquier persona, desde que reúna esos requisitos mínimos, pueden acudir a los servicios de nuestra entidad. El director del SENA, Giovanni Millán, le hizo una invitación a todos los habitantes del departamento de Arauca para que se inscriban. A partir de hoy, 12 de mayo hasta el día 21 a las 12 de la noche, están abiertas las convocatorias de formación técnica y tecnológica. Las inscripciones se abrieron a partir de hoy, 12 de mayo, e irían hasta el 21 de mayo para que se puedan inscribir a través de la página web del SENA. Y con esta información llegamos al final de CNC Noticias. Gracias a ustedes nos hemos consolidado como el noticiero número uno en todo el departamento de Arauca. Será hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto. La realización de Construcciones y Producciones Wilsar. Construimos desarrollo, producimos futuro.